Zócalo Piedras Negras presenta. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta. División y corrupción en la Unión Ganadera de Coahuila. Fernando Cantú divide a la Unión y maneja discrecionalmente los recursos. Se quita la vida adicto al cristal. Lo encuentran en la colonia Mundo Nuevo. Asaltan comercios, se llevan 5.500 pesos en el sector Villas. Amenazan a empleada. Muere exgerente de Canaco por casi 30 años, Aureliano Reyes Morales. Imparables los cruces masivos de migrantes. 504 cruzaron de Piedras Negras hacia Eagle Pass. Realizarán agentes de aduana y protección fronteriza ceremonia por atentados del 9-11. Será en la explanada del Puente Internacional número 2. De esto y más a continuación. Quédese con nosotros. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seis de la mañana con 2 minutos, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Matutino. Antes de continuar con toda la información, veamos el pronóstico del tiempo. Hoy tendremos cielo completamente soleado y despejado, además tendremos también la máxima de 38 grados, ráfagas de viento que pueden alcanzar máximos a los 30 kilómetros por hora del sur sureste. Por la noche se puede esperar la mínima de 24 grados, que el cielo continúe completamente despejado y las ráfagas de viento podrían mantenerse, pero no pasar de los 35 kilómetros por hora. Ya en estos momentos nos encontramos a 74% de humedad, ráfagas de viento que van a 11 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 29 grados centígrados. Hoy no se espera actividad de lluvia ni en los siguientes días de la semana, así que hay que tener mucha precaución, ya lo sabe, hay que hidratarnos constantemente, utilizar protección solar en cara y en cuerpo y renovar la protección cada 3 horas. Para mañana martes y miércoles se puede esperar que la máxima ahora sea de 36 grados, cielo completamente despejado, que la mínima sea de 24 y ráfagas de viento que pueden mantenerse en los 15 kilómetros por hora, mientras que para el jueves, el miércoles y el sábado se puede esperar el cielo parcialmente soleado, hasta el momento sin actividad de lluvia. Jueves y miércoles aumenta la temperatura, la máxima en los 37 grados, la mínima puede variar entre los 24 y los 25 y ráfagas de viento que pueden mantenerse en los 20 kilómetros por hora. Para el sábado, máxima de 34, la mínima en los 23 y ráfagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora. Para Acuña, Jiménez, 5 Manantiales y Sabinas se puede esperar el cielo completamente despejado con temperaturas altas. En Acuña Jiménez la máxima puede variar entre los 38 y los 39 y la mínima entre los 24 y los 25. Para 5 Manantiales y Sabinas la máxima entre los 39 y los 40 y la mínima mantenerse en los 24 grados centígrados, también sin presentar actividad de lluvia. Y en Estados Unidos, en San Antonio, cielo completamente despejado, también presenta temperaturas altas, la máxima de 99, la mínima en los 75 Fahrenheit. Uvalde, máxima de 98, la mínima en los 71 Fahrenheit. Y finalmente, Carrizo Springs, máxima de 101 y la mínima en los 74 Fahrenheit, sin presentar probabilidad de lluvia.
Les recuerdo que esta información también la podrá encontrar en nuestra página de Facebook, programa Super Channel 12, así como en nuestra página de internet www.superchannel12.com. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. 6:05 de la mañana. La temperatura es de 30 grados centígrados. Muy buenos días. Un gusto poder saludarle a todos ustedes en esta mañana de lunes, inicio de semana, 11 de septiembre del año 2023. Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12. Quédese con nosotros, queremos que comience su mañana, su lunes, su semana bien informado. Aquí en el estudio, saludo a mi compañera Paloma Vega. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Excelente, compañero. Muy, pero muy buenos días a todos. Bienvenidos a la información. Son las 6:06 de la mañana y se siente, pues, un tanto diferente este amanecer con esa temperatura. Recuerdo que hace algunas semanas decíamos 38, 37 grados los amaneceres. Ahorita, pues, se siente un poco distinto y esto producto de las lluvias, o más bien de las probabilidades de lluvias aisladas que hubo ayer por la tarde noche, durante el día de ayer nublados, lógicamente que disminuyó la temperatura. Sin embargo, hoy nos espera un día con mucho sol y mucho calor. Ya escuchábamos a nuestra compañera Janet Magadán, pero regresan aquí, la buena noticia es que regresan para nosotros las probabilidades de lluvias. Al menos para los próximos días, sobre todo. Así es. Mucha atención la noche o el día viernes 15 de septiembre, que es, por supuesto, el evento de la noche del Grito de Independencia. Ya los frentes fríos ocasionando bajas temperaturas y lluvias en algunos otros estados, esperando que aquí poco a poco la situación mejore, porque el calor todavía el día de ayer era insoportable. Sí, sí, era mucho, mucho el calor que se sentía. Sin embargo, esos nublados que hubo para Piedras Negras y la región, bueno, aminoraban un poquito nada más. Sin embargo, estamos ahora sí que frotándonos las manos para que lleguen estas probabilidades de lluvias. Así es, sin duda. 6:07 de la mañana, la temperatura en los 30 grados centígrados. Vamos a iniciar rápidamente con la información, y es que la Unión Ganadera de Coahuila atraviesa por una etapa de división y corrupción al interior de este organismo. La verdad es que no la ven los ganaderos. Y es que, escuche usted, desde las pasadas elecciones del 14 de mayo, estamos hablando del año 2022, en la que se iba a elegir a la nueva dirigencia de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, este organismo ha pasado por un sinnúmero de irregularidades, debido a que aún y cuando se había dado ya una planilla ganadora, tras diversos procesos ilegales, Fernando Manuel Cantú González fue nombrado como dirigente espurio, momento en el que comenzó el declive de la Unión. En un inicio, tras las votaciones para la renovación de la dirigencia, se tuvo un resultado de 8-7 votos, resultando en ese momento ganador Joaquín Arizpe, quien sería reelecto para un nuevo periodo. Sin embargo, la planilla encabezada por Fernando Manuel Cantú González no aceptó el fallo y buscó la manera para quedarse al frente de la Unión Ganadera, que alberga 15 organismos, 15 asociaciones en el estado, y esto lo logró a través de un amparo a su favor y en un acto claramente ilegal, fue nombrado como presidente de la Unión. Sin embargo, este fallo no fue bien visto por la mayoría de los ganaderos coahuilenses, pues en las negociaciones estuvieron involucrados personajes que han sido señalados en su momento y demandados por actos de corrupción en Coahuila y otras entidades. Tal es el caso de Noé Garza Flores, quien lleva a cuestas denuncias abiertas por los delitos de corrupción en el estado de Nuevo León y narcomenudeo aquí en Coahuila. Además, los mismos socios han manifestado ya su desacuerdo, dado que los abogados que llevaron a cabo estos procesos también han sido señalados en múltiples ocasiones por tener alianzas con el crimen organizado,
lo cual sin duda pone en riesgo la integridad de todos los agremiados. Después de ello, se dieron eventos que derivaron en denuncias penales y laborales por el proceder de los integrantes de la Junta Directiva de la Unión Regional Ganadera, como la irrupción violenta e ilegal a las instalaciones de la Asociación Ganadera en Piedras Negras, un acto que incluso algunos medios transmitieron en vivo, porque así fue, una irrupción violenta la que se dio en esas instalaciones. En mayo del 2023, a un año de las elecciones, y a pesar de contar con una orden de restricción, un amparo y medidas precautorias para no tener acceso a la Unión Ganadera de Piedras Negras, en un claro acto de ilegalidad, una comitiva enviada por Fernando Cantú invadió las instalaciones de este organismo, violentando su autonomía y amenazando al personal administrativo. En ese momento, se envió a un grupo de personas encabezadas por Alfredo Jiménez y Natalia González para tomar posesión de la Unión Ganadera de Piedras Negras, con un documento expedido por Cantú González, el cual obviamente no contaba con la validez de una orden judicial para poder desalojar a la actual administración y mucho menos sus instalaciones. Con el documento en mano, el representante legal de Cantú González, de nombre Gilberto Haro, amedrentó al personal administrativo que por años había trabajado en la ganadera de Piedras Negras, a quienes desalojaron y les notificaron que fueron despedidos y que no contarían con ningún tipo de liquidación. Otro de los actos ilegales y de mayor preocupación para la comunidad ganadera del estado es el manejo discrecional de los recursos que, pese a los grandes recortes del gobierno federal, tan solo este año ejerce cerca de 35 millones de pesos, señalando que, aún y cuando la unión está en un proceso jurídico, recibió y ejerce de manera discrecional 35 millones de pesos, y eso que hubo recorte federal. Los líderes de las uniones locales ganaderas han denunciado que la dirigencia de Cantú González no respeta el plan de trabajo ni las reglas de operación, justificando gastos en compras millonarias de vacunas, apoyos a productores de ganado minoritario y favoreciendo a los llamados acopiadores por encima de los ganaderos. Pues estas son algunas de las situaciones que están viviendo los ganaderos adheridos a la Unión Ganadera de Coahuila, y todo por el dirigente espurio Fernando Manuel Cantú González. Y en otra información, en el Día Mundial de Prevención del Suicidio, desafortunadamente una persona de 43 años de edad se quitó la vida en la colonia Mundo Nuevo, y con este llega a 21 los casos registrados en lo que va del año en la ciudad. Los hechos ocurrieron en la calle Libertad de la colonia Mundo Nuevo, entre Ildefonso Vázquez y Victoria. Lauro Oxiso respondía al nombre de José Guadalupe N., de 43 años, quien era adicto al cristal. La persona presentaba golpes en el ojo derecho, una herida en la ceja derecha, pero estos golpes eran anteriores. Su hermano Jesús Ricardo Salazar indicó que se encontraba con una vecina de nombre Zoraida en una reunión familiar, y al acudir a ver a su hermano, que estaba tomando con otro vecino de nombre Jesús Alfredo Martínez, este ya se había retirado. José Guadalupe N. Se metió a la parte trasera de la vivienda, tomó un cable de color blanco y se colgó en una puerta de madera. A pesar de que se trató de dar el auxilio correspondiente, este ya había perdido la vida y se solicitó la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja. 6 de la mañana ya con 14 minutos, temperatura 29 grados centígrados, momento de hacer ya nuestra primera pausa, es breve, enseguida volvemos.
Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Soy opinión. Soy lo que creo. Soy las cenas en familia. Soy la clase de historia. Soy nuestra canción. Soy lo que leo. Soy tu abrazo. Soy la vacuna, aunque duela un poquito. Soy el beso a mi novia. Soy lo que pienso. Soy el baile de los jueves. Soy mi gente. Soy mi chamba. Soy los viajes por carretera. Soy derechos y libertades. Soy la Constitución. La Corte contigo. Por ti. En Coahuila hemos recorrido un largo camino. Trabajamos con energía. Enfrentamos todos los retos con valor. Lo hemos logrado. Tras años de esfuerzo, por Coahuila ti. Está en paz y en crecimiento. Ese es nuestro legado. Hoy Coahuila es mejor por ti. Por ti. Fuerte. Coahuila es. Fuerte Coahuila es. Yo creo que ya nos vamos. Es que Lau quiere ir al casino. Sague sabe. Y el que sabe de apuestas lo hace en BetVIP.mx. Miren. ¿Y están todos los juegos de casino? Claro, todos. Hasta POC. Descarga la app y gana con BetVIP.mx, donde juegan los grandes. Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex, no hombre, ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote. Nada más que luego no, ya no me va a quedar para las caguamas. Gordo, ¿estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni más. Sí, mi amor, estoy pensando en otra. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Estamos de regreso con más información, son las 6 de la mañana con 17 minutos, muy pero muy buenos días. Vamos a información importante, información que destaca esta mañana, y es que Lourdes Eleodora Moncada, de 56 años de edad, de Honduras, fue localizada desafortunadamente sin vida en la calle Victoria, a un costado del Parque Industrial del Norte, a unos algunos cuantos metros del Río Bravo, donde buscaba el sueño americano. El cuerpo de la mujer fue localizado en esta zona de la colonia Mundo Nuevo y desde temprano se reportaba el teléfono de emergencia, pero fue localizada cerca de las 4 de la tarde. El cadáver se encontraba boca arriba. Vestía sandalias de plástico, pantalón de licra y blusa en color azul. Estaba prácticamente tirada boca arriba. Trascendió que en principio no se le apreciaban signos de violencia, pero será una vez que concluya la necropsia de ley cuando se determinen las causas exactas de su fallecimiento. En otra información, aún y con el muro flotante, contenedores, alambre de púas, bueno, los cruces ilegales de migrantes hacia Estados Unidos están imparables. Cuatro grupos conformados por más de 100 indocumentados cada uno fueron asegurados por agentes de la patrulla fronteriza cuando entraron a la frontera por un área al sur de esta comunidad, totalizando 504 migrantes. Los aseguramientos se llevaron a cabo tan solo durante este fin de semana, lo que originó se mantuvieran a los agentes fronterizos sumamente ocupados con el procesamiento de estas personas que provienen de diferentes países, principalmente Centroamérica y Sudamérica, según declaró la patrulla fronteriza en el sector del río. Lo anterior deja entrever que los cruces ilegales están aumentando y el que se hayan asegurado refleja la disposición de los agentes por cuidar y salvaguardar la frontera. Sin duda que Eagle Pass sigue siendo el epicentro de la inmigración y cuyos arrestos se han elevado en las últimas semanas al grado de sobrepasar los 7,500 aseguramientos tan solo en una semana.
En más información, un solitario ladrón robó con violencia el negocio denominado Maxi Pinturas, ubicado en locales del Mirador Villas, en las calles, ubicado en las calles Mar Muerto y Mar Mediterráneo, en el sector de Villas del Carmen. Con este ya son 6 los robos con violencia que se cometen en la ciudad y ninguno ha sido resuelto. El solitario sujeto se llevó la cantidad de 5,500 pesos en efectivo que tenía la afectada en el negocio. La empleada Dulce N, de 25 años, indicó que al mediodía llegó un sujeto y le preguntó el precio de varias pinturas. El sujeto traía tatuajes en los brazos, vestía una camiseta color blanco, pantalón de mezclilla azul, es moreno y de una estatura baja. Después de revisar el lugar y no comprar nada, se retiró del negocio. Horas más tarde regresó de nueva cuenta y le pidió agua a la dependienta del lugar y se negó a darle. El sujeto se acercó hacia ella y le sacó un cuchillo. Además, le ordenó que le entregara el dinero que traía en su poder. El responsable tomó la cantidad de 5,500 pesos que había en este lugar. Después se dio a la huida sin que pudiera ser detenido. Elementos policíacos acudieron al negocio, pero no se logró ubicar al responsable de los hechos, pese a que se dieron a la búsqueda en los alrededores. En otra información, el cuerpo multidisciplinario de inspectores reporta un incremento en el número de vecinos ruidosos. Se han hecho ya multas y decomisos. Una elevada incidencia de reportes sobre ruido excesivo ha venido registrando el cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales, que se presentan no solamente en quintas o salones de fiestas, sino también en viviendas particulares en las colonias. Dicha situación se concentra particularmente los días viernes, sábados y domingos, donde se llegan a recibir desde 20 hasta 25 reportes por dicho motivo, de acuerdo a lo dado a conocer por Jesús Gerardo Velázquez Méndez, titular de la dependencia. Estableció que, a diferencia del pasado, donde la mayoría de las personas atendían la advertencia, ahora son alrededor de 18 los casos en los que se tiene no solo que aplicar la multa, sino decomisar la bocina para asegurar el pago correspondiente. Gerardo Velázquez admitió que en algunas ocasiones hasta se tiene que solicitar el apoyo de la policía preventiva, ya que ha habido casos en los que, por ejemplo, vecinos entran en una guerra de bocinas y se tiene incluso que sancionar a ambos. Te voy a hablar de los 3 días, de viernes, sábados y domingos. Tendríamos alrededor de 20 o 25 reportes de algunas quintas también, donde a veces tenemos que acudir al cierre, porque los permisos que se le otorgan, las que se encuentran en el área rural, ellos se les da permiso hasta las 2 de la mañana. Pero los que se encuentran dentro del área urbana estamos manejando hasta las 11 de la noche nada más, por cuestión de ruido, ¿verdad? Y tenemos que estarlos vigilando y a veces nos hacen llegar de que... Digo, hay gente que sí exagera un poquito, de que a las 9 de la noche están reportando de que hay exceso de ruido y pues como que a las 9 de la noche todavía no amerita tener que llamar la atención. Pero sí ya a las 10 y media, 11 de la noche comienzan a reportar y nosotros mismos vamos y hacemos, incluso se les decomisa la bocina, ¿verdad? ¿Ha habido decomisos y multas? Decomisos y multas, sí, bastantitos. ¿Qué promedio aproximadamente? Pues mira, las sanciones ascienden aproximadamente entre 15 y 18 cuando son reincidentes. Que tenemos unas que tenemos de fin de semana tras fin de semana, que muchos se convierten en problemas vecinales, ¿eh? Eso sí les voy a aclarar, muchos son problemas vecinales de que es guerra de bocinas. Tú le subes, yo le subo. Tú le subes más, yo le subo más. Y los afectados son los vecinos. Y los afectados pues son los vecinos, desgraciadamente. Problemas vecinales que también tenemos infinidad de problemas de vecinos. ¿Y ahí cómo actúan? Pues tenemos que recoger bocinas. De ambos. Nos apoyamos con alguna patrulla de policía, que el comisario nos presta mucho la ayuda, lo cual agradecemos de que nos presta la ayuda para acudir y que nos poder rescatar las bocinas. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Buenos días, 6:24. Tenemos más información. Aureliano Reyes Morales, quien se desempeñara
por casi 30 años como gerente de la Cámara de Comercio de Piedras Negras, falleció ayer a los 82 años, víctima de complicaciones de salud que enfrentaba desde hace ya varios meses. El abogado fue también catedrático de las universidades y escuelas más destacadas de Piedras Negras, como el Instituto Tecnológico, donde impartió clases por 40 años, la Universidad Autónoma de Coahuila, así como en instituciones privadas como la UANE y la Universidad Vizcaya. En todas ellas impartió clases de derecho mercantil y laboral, entre otras. Más información, la Cámara Nacional de Comercio ha venido gestionando desde hace ya algunos meses el hecho de que el poder cruzar, el poder pagar el cruce a los Estados Unidos a través de los puentes internacionales se puede hacer por medio de tarjeta de crédito o débito. Dentro de la modernidad que vivimos actualmente y donde una gran cantidad de productos y servicios se cubren mediante una tarjeta de crédito, débito o transferencia, se busca que dicho sistema de pago se pueda utilizar al cruzar a Eagle Pass. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Héctor Rodríguez López, declaró lo anterior y dijo que en este sentido, desde hace tiempo ha venido gestionando a las autoridades de Caminos y Puentes para que puedan ofrecer esta facilidad al usuario. Comentó que si bien existe una forma de pago de tarjeta precargada, este sistema es utilizado en su mayoría por compañías que cruzan de manera frecuente, pero se busca que este beneficio sea abierto a la comunidad en general. E inclusive que les facilite su administración y más seguro, porque no es lo mismo manejar efectivo a manejar directamente tus ingresos por una transferencia electrónica, como sería en este caso. Entonces, pues bueno, también en ese sentido te comento que tenemos ya meses haciendo la gestión ante los diferentes niveles de gobierno y las diferentes dependencias para que en los puentes internacionales, en las casetas de cobro, ya sean multimodal, que tú puedas pagar con una tarjeta de crédito, de débito también, y obviamente pues las de prepago, como es la tarjeta llave, entre otras modalidades que existen, pues precisamente para facilitarlo y de alguna forma pues también que estén a la vanguardia en la tecnología, que es lo que viene y que pues ya está. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En más información, hoy se llevará a cabo una ceremonia para recordar a los oficiales que murieron durante los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York hace 22 años. El evento ha sido programado a las 7:30 de la mañana en la explanada del Puente Internacional número 2 y estará a cargo de los agentes de aduanas y protección fronteriza bajo la dirección portuaria de CBP. Se ha extendido la invitación a diferentes funcionarios de la ciudad y del condado, así como a representantes de otras entidades gubernamentales. Por motivos de esta ceremonia, las autoridades consideraron cerrar la circulación al tráfico vehicular en ambos lados de la frontera, de tal manera que se recomienda a los viajeros a estar pendiente de las indicaciones que se extiendan previo a la hora señalada. Ayer, el día de ayer, también del lado americano, se realizó una manifestación en el tema de la prevención y en contra, por supuesto, del suicidio. Caminando, en auto o en bicicleta, cientos de ciudadanos se unieron a la campaña para prevenir el suicidio, fecha que a nivel nacional se ha establecido para ese fin. La caminata, que inició en la biblioteca pública y terminó en la Plaza San Juan, reunió a una muy buena cantidad de jóvenes y adultos que portaron pancartas alusivas a la prevención y estuvo encabezada por personajes de diferentes agencias de esta comunidad. Se había tenido anteriormente una excelente participación, pero no tan notoria como la de este fin de semana, en el que muchos respondieron a la convocatoria. En la ciudad y el condado no es preocupante el índice de suicidios, pero según las agencias de ley como policía, bomberos y el departamento de sheriff, sí hay quienes intentan quitarse la vida de diferentes maneras. Por eso, además de las clínicas locales, las agencias antes mencionadas cuentan con personal capacitado para ofrecer orientación preventiva que evite que sucedan los suicidios. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero antes escuchemos esta importante recomendación. Conagás te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías. Revisar que las tuberías estén en buen estado.
revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada 3 años. En Conagás contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 78-200-85. El gas más seguro es el gas natural. Conagás. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. La Administración Municipal de Nava 2022-2024 te invita a celebrar el tradicional Grito de Independencia. Este 15 de septiembre en la explanada del Centro Histórico, a partir de las 8:30 de la noche, con la presentación de Polo Urías. Rescátame, fiesta, mi cama le hace falta tú. Mi mundo alterna Grupo Los Aliados. Celebremos juntos el 203 aniversario de la independencia de México en Nava. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día, con su esfuerzo, con su dedicación y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands, la cervecera que hace. Encimas, a diario trabajamos para ti, porque tengas agua de calidad, a diario limpia y pura, y pueda llegar hasta tu hogar. 073 es el número a marcar, para fugas o un reporte que tú quieras realizar. Encimas, a diario trabajamos para ti, vamos juntos por el agua. Cimas. Estamos de regreso, son las 6:33, la temperatura en 29 grados centígrados. Hace unos momentos, antes de ir a la pausa comercial, hablábamos de esta manifestación en la ciudad de Eagle Pass a favor de prevenir el suicidio. Bueno, aquí en Piedras Negras también el día de ayer hubo un evento similar. En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, autoridades municipales llevaron a cabo la Caminata por la Vida con la finalidad de concientizar de la importancia de la salud mental, actividad en la que tomaron parte jóvenes del Centro de Atención para Adolescentes y Ciudadanos Supervivientes. Previo a la caminata de 3 kilómetros, Samara narró cómo, al sufrir una profunda crisis de depresión, intentó quitarse la vida. Sin embargo, gracias a que acudió al CAT, en donde recibió apoyo integral en cada una de las áreas, logró salir adelante, por lo que hoy dijo sentirse orgullosa de haber logrado el proceso de rehabilitación. Realmente nadie nos va a entender más que nosotros mismos y las personas que nos vayan a atender, porque no es cosa a la ligera. No nos vamos a curar de la noche a la mañana y es un proceso larguísimo por pasar. Exactamente hace 11 meses, en octubre 22, tuve mi intento de suicidio. Realmente yo estaba en mi casa y llegó mi mamá. De hecho, le contesté un mensaje a mi mamá y fui y me acosté a dormir como si nada hubiera pasado.
Mi mamá llegó, me cargó y me llevó al hospital. Yo aún en cama, días en cama, sin poder bañarme, sin poder comer. Decía que me merecía estar en ese lugar. Yo sentía que me merecía estar ahí, que merecía todo lo malo que me pasaba en mi entorno y en mi vida. Y no es algo que me avergüenza decir, porque ahora estoy mejor. Y estoy orgullosa de eso, de que a pesar de todo el proceso, ahora estoy aquí y puedo hablarles realmente de mi historia y lograr entender a los demás. La valiente joven reconoció que, a pesar de vivir y ver tantas cosas durante su crisis de depresión, está convencida de que nadie está solo, por lo que hizo un llamado a hablar con alguien, a pesar de sentir que no son comprendidos, y reiteró que, por más difícil que sea la situación, siempre se puede salir adelante. Realmente son tantas cosas que vi y viví, que ahora estoy 100% segura y puedo asegurarles que ninguna persona está sola. Si les dé miedo hablar, decir cómo se sienten y sienten que no son comprendidos, siempre va a haber alguien para escucharlos. No importa qué estén pasando, no importa si una persona te dijo que no importaba o si una persona te dijo que era demasiado, porque al final de cuentas solo nosotros mismos sabemos cómo nos sentimos, qué es lo que pasamos, qué es lo que sufrimos y a qué proceso tuvimos que llegar para estar ahora aquí. Yo puedo decirles de lo más profundo de mi corazón que siempre se sale de donde estamos. No importa cuánto creas que vas a durar ahí, que muchas veces sentimos, ya no son solo días, son semanas, son meses, llevo años así. Y crees que ya no vas a salir, que es un punto de tu vida en el que te mereces estar y ahí deberías quedarte, pero no es así. Es un proceso largo del cual vamos a salir tarde o temprano. Por su parte, la alcaldesa Norma Treviño Galindo destacó la importancia de la detección temprana de señales de alarma, ya que entre el 80 y el 90% de quienes se quitan la vida expresan en una o varias ocasiones su deseo de hacerlo. La presidenta municipal destacó la importancia de Samara, una joven de 16 años quien cuando tenía 14 intentó escapar por la puerta falsa, de quien reconoció el valor para salir adelante de tan difícil situación. Gracias a Samara, gracias. Definitivamente todos aprendimos de lo que nos has comentado, de tu vida, de tu de que tienes una vida plena y que estás muy cerquita de Dios. Muchas gracias por reconocer a este magnífico equipo con el que, gracias a Dios, cuenta la presidencia municipal. Gracias, mi reina Chula. De acuerdo con las estadísticas, entre el 80 y 90% de las personas que mueren por suicidio expresan varias ocasiones su intención de hacerlo. Por eso es muy importante que familiares y amigos soliciten ayuda de especialistas en este tema. Lamentablemente, en nuestra ciudad se han registrado casos que nos lastiman a todos, incluso de niños que deciden terminar con su vida. A las personas que estén atravesando situaciones difíciles, les decimos desde el corazón que no están solos. Cualquier problema, por difícil que sea, es pasajero. Y hoy en día hay mucha ayuda profesional para salir adelante. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. En otra información, por mala proyección en contratos, Fujicura está realizando despidos, pero no se va de piedras negras. Algunas de las condiciones laborales que se están dando actualmente al interior de las plantas de la empresa Fujicura son consecuencia de una mala proyección en relación a algunos contratos con el cliente, declaró Leocadio Hernández Torres. El líder de la Confederación de Trabajadores de México indicó que, aunque en su momento la maquiladora contrató a una gran cantidad de personal para cumplir con los requerimientos, hoy en día se han despedido a casi 1,000 trabajadores. En relación al servicio de transporte de personal, confirmó que los camiones han modificado sus rutas y eso ha provocado que algunos empleados ahora tengan que encaminar para llegar a sus domicilios. Señaló que desconoce si en la planta 4 se les han apagado los aires acondicionados, los enfriadores de agua e incluso eliminaron el jabón para lavar las manos, por lo que se comprometió a verificar esta situación y de ser cierta solucionarla. Hernández Torres fue enfático al señalar que aunque la situación puede ponerse aún más difícil en la empresa, no existe el más mínimo riesgo de que el corporativo vaya a cerrar sus puertas. La empresa, en este caso Fujicura, obtuvo un contrato de X compañía de marca de vehículo muy fuerte. Sin embargo,
las proyecciones que hicieron no era tal como se programó, y los requerimientos que pidieron bajaron, y eso genera que la empresa tuvo que contratar mucho personal, y así al bajar los requerimientos tiene que bajar también el personal. Hablar de indirectos, hablo de trabajadores de confianza, y luego posteriormente también con trabajadores sindicalizados que han sido indemnizados conforme a la ley. Existe incertidumbre todavía, pero lo que se dice es que se va a cerrar. No se va a cerrar. Yo estoy muy al pendiente de la situación que está pasando. Como dije de un principio, todo lo que sube tiene que bajar. Lamentablemente las predicciones salieron como se especulaba. Y bueno, la empresa está teniendo que deshacerse del personal que tiene de más, que cualquier empresa tendría que hacer. Así es que, pero de ello a que vaya a cerrarse, no, de ninguna manera. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En otros temas, el municipio busca el poder redistribuir los recursos de microcréditos a solicitudes individuales. Debido a la gran respuesta por parte de pequeños comerciantes y emprendedores, prácticamente ya se han agotado los recursos destinados para el programa de microcréditos que el municipio y una institución financiera ofrecen. Y es que de acuerdo a René Ramírez Villarreal, director de Desarrollo Económico y Turístico Municipal, de los más de 14 millones de pesos que se destinaron, 8 millones fueron para créditos individuales, los cuales ya se agotaron. Es por ello que se viene gestionando ante el banco para que se pueda redistribuir el dinero restante, poco más de 6 millones de pesos y que son para créditos grupales, ya que en esta ocasión no han sido tan demandados como el año pasado. Ramírez Villarreal indicó que se tienen 22 solicitudes individuales a espera de conocer la decisión del banco, con montos que van de los 6 mil hasta los 200 mil pesos, pero confío en obtener una respuesta positiva por parte de Afirme. En microcréditos estamos solicitando una adecuación presupuestal, ya nos acabamos el recurso, este recurso que fue destinado para este año ya están utilizados, estamos tratando de hacer una adecuación de los créditos grupales hacia los individuales, que todavía traemos ahí presupuesto también, todo esto pidiendo nada más autorización al banco para tener la continuidad de los más créditos, ¿no? ¿Cuántos han otorgado? Ha otorgado 115 en este año. Sí. Todavía hay recursos de los grupales. Así es, de los grupales todavía puede estar, que es el de directo para las mujeres. ¿Qué les recomiendo? Quien desea algún crédito ahorita disponible, que se acerque a firmar la solicitud para ir revisando el buró de crédito, que el banco lo recibe y ya estar en condiciones de recibir el dinero posteriormente. De los individuales, ¿cuánto es el monto que ya se otorgó en créditos? Pues eran 15 millones lo que teníamos entre los dos, creo que van ahí como 8 o 9 millones de pesos ya al mes pasado. Casi la mitad. Más de la mitad, y lo demás es para grupales también. ¿Y de los grupales cuánto les queda todavía disponible? Es eso lo que nos queda nada más. De los individuales ya se terminaron. Debe andar alrededor de los 6, 7 millones de pesos que nos quedaban. Yo lo que quiero es pasar ese recurso para los individuales. Una adecuación que ya está autorizada por la administración, es decir, si están de acuerdo en que lo hagamos. Pero, pues bueno, el banco también tiene que hacer una adecuación, hacer un corte, y obviamente pues va a quitar un producto que ellos también tienen, porque es un producto entre el banco y entre nosotros, para dejar los individuales. Aquí lo importante es que entre los individuales es hasta 200 mil pesos y los grupales pues inician en 6 mil, ¿verdad? Entonces por esa parte también, pues bueno, es equilibrar el dinero como lo requieren, ¿no? Y qué es lo que más demanda tiene la gente. ¿Cuántas solicitudes están en espera de los individuales? Ahorita tengo como 22, 21 o 22 hace una semana, y pues bueno, todos los días nos llega ahí una persona que otra. Hay que hacerles el análisis si pasan el buró de crédito y ya con eso estar en condiciones de recibirlo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Buenos días, 6:43. Es momento de hacer nuestra última pausa. Regresamos. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República.
¿cómo le hago? ¡Si es mucha! ¡Si es mucha grasa! Debes ponerla en un recipiente de plástico. Taparlo. Tirarlo a la basura. Después limpiar y saltar con una servilleta. Entonces, ¿de esa manera no se tapa mi drenaje? ¡Así es! Sin grasas, no hay tapones. Ni malos olores en tu drenaje. Recuerda, el agua es de todos y el drenaje también. El municipio de Piedras Negras te invita a las Fiestas Patrias 2023. Lunes 11 de septiembre, Macro Plaza, 7:30 de la noche, concurso de canto mexicano. Martes 12, 7:30 de la noche, concurso de personajes de la independencia. Y a las 9 en la Macro Plaza, función de lucha libre triple A. Vive en Piedras Negras, las Fiestas Patrias 2023. Disfruta con orgullo en tu corazón. En Coahuila prevalece la seguridad. Esto es fruto de toda nuestra valentía, de toda nuestra entrega, de la cara y el temple que ponemos para superar el pasado y abrazar el porvenir. ¡Por ti! Todo para garantizar la paz de nuestras familias. Por ti, trabajamos por la seguridad. Tenemos paz. Por ti, fuerte Coahuila es. Fuerte Coahuila es. Zócalo Piedras Negras, Radio Zócalo, Super Channel 12 y el municipio de Piedras Negras presentan Sentimiento Ranchero con Beatriz Ballesteros. Como invitados, el ballet folclórico Apango y José Alfredo Solís, Tony Ramos, Emanuel Serrato y Marcos Valdés. Auditorio José Vasconcelos, 30 de septiembre de 2023, 8 de la noche. La entrada es gratuita. De la mañana con 46 minutos, la temperatura es ya de 28 grados centígrados. Continuamos con la información y bueno, ya lo sabemos, este viernes es el día más importante dentro de los festejos patrios, la ceremonia del grito de independencia, y para ello hoy lunes las autoridades de los órdenes de seguridad se estarán reuniendo para definir el operativo que se implementará con este motivo. Este lunes a las 11 de la mañana se llevará a cabo una reunión entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de dejar definido el operativo que se llevará a cabo durante los días importantes de los festejos patrios. De acuerdo al comisario de la Policía Preventiva Municipal, Cruz Eliud Mercado Ramírez, se trata de un modelo coordinado en el que lleva la batuta el gobierno del estado y se replica, con sus particularidades, en los 38 municipios de la entidad. Adelantó que, por lo pronto, se tienen contemplados cuatro accesos al área de las macroplazas, donde deberán pasar todos aquellos que asistan la noche del grito de independencia, quienes serán sujetos a una exhaustiva revisión policíaca. Pero además, añadió el mando único, habrá recorridos a pie de oficiales durante toda la noche para prevenir cualquier tipo de altercado, mientras que el perímetro estará custodiado, además de que serán patrullajes por los alrededores del evento. Mercado Ramírez aseguró que ese despliegue especial no implica que se descuide la vigilancia en el resto de la ciudad, ya que además se tendrán unidades disponibles para atender cualquier llamado que se tenga fuera del área en cuestión. Así es, mire, el día lunes a las 11 de la mañana tendremos ya la reunión donde estaremos presentando el protocolo de seguridad. Aquí vamos involucrados todas las corporaciones, los tres órdenes de gobierno, tanto SEDENA, Guardia Nacional, Policías del Estado, Agencia de Investigación Criminal y Policía Municipal. ¿Cuántos elementos van a integrar este equipo? Tan no tenemos definido, estamos en espera que los comandantes, el día lunes ya se llevará a cabo la reunión y ahí se estará estableciendo el número de elementos por parte de todas las corporaciones. ¿En qué consistirá la vigilancia? ¿Hay algún tema que preocupe a las autoridades o es un operativo como el de cada año? No, es un operativo que estaremos llevando como cada año. Estaremos revisando a todas las personas que entren al evento, estará delimitado el evento del día de grito, tendremos accesos, tendremos cuatro accesos, es algo parecido a lo del año pasado. ¿Habrá recorridos a pie el día del evento?
Así es, te digo, estamos ya trabajando en el protocolo. Tenemos ya bien definido cuál es la seguridad que tenemos que llevar dentro del evento. Son elementos que se llevan, que van a pie dentro del evento, elementos que estarán patrullando a los alrededores del evento. De igual manera tendremos algunas unidades que estarán cubriendo los reportes comunes que llevan dentro de la ciudad. Ya tenemos previsto todo, no va, la ciudad no va a quedar descuidada por la seguridad. ¿Para el desfile también habrá vigilancia para el desfile? Así es, te comento, el día lunes ya tendremos el protocolo bien definido y es cuando yo se los puedo hacer mención de cuáles avenidas serán las que estarán cerradas, cómo se estará trabajando por parte de las corporaciones policíacas. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Solamente 10 minutos para que sean las 7 de la mañana. Vamos a más información. Locatarios esperan aumento en ventas de artículos relacionados con las fiestas patrias. Será durante esta semana cuando deben aumentar las ventas en los locales del Mercado de Zaragoza de todo tipo de artículos relacionados con las fiestas patrias, para lo cual se solicitó a la Administración Municipal una extensión al horario de cierre, señaló Héctor Portillo Valdés. El dirigente de la Unión de Locatarios estableció que, si bien durante estos días se ha visto gente comprando vestidos típicos, guaraches, banderas y otro tipo de artículos que regularmente se adquieren por los festejos patrios, se espera que a partir del 13 aumente la adquisición de este tipo de prendas. Portillo Valdés declaró que en los días previos al 15 y 16 de septiembre se les autorizó cerrar los locales hasta las 9 de la noche e inclusive más tarde, para la oportunidad de ofrecer un horario ampliado a aquellos cuyas jornadas de trabajo terminan a las 7 u 8 de la noche. El presidente de la Unión de Locatarios del Mercado de Zaragoza afirmó que uno de los aspectos que se le solicitó a quienes ofrecen prendas y artículos relacionados con las fiestas patrias fue el no incrementar sus precios, aprovechando la demanda, puesto que los padres de familia están saliendo apenas de los fuertes gastos por el regreso a clases. Con el fin de poder atender, porque mucha gente sale de los trabajos tarde, de los 5 manantiales también vienen, y de Estados Unidos cuando salen trabajan. Entonces, por ese es el motivo que los compañeros que tienen vestidos, guaraches, todo eso, para las fiestas patrias, pues se van a quedar más noche. Y nosotros los que no tenemos, nos vamos a quedar a apoyarlos con el fin de también de dar más barato, dado que acaba de pasar lo de la escuela, y bueno, apoyar un poco la economía familiar. Eso es lo que nosotros hemos estado hablando. ¿Estos productos se venden más ya cercana del 15, el 16? Pues. Sí, del día 13, ahorita se ha estado vendiendo, pero es poco, pero del día 13, 12 en adelante empieza la gente a venir para no llegar cuando ya esté todo escogido. Ellos vienen y pues hay medidas que se puedan medir, ya después está muy escogido lo que es el vestido, la gente que lo busca, típico mexicano para ese día de fiestas. Nuestras fiestas patrias de México. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Gracias por seguir con nosotros en Telezócalo Matutino. Estamos a punto de finalizar, pero antes veamos la información del pronóstico del tiempo. Hoy tendremos cielo completamente soleado y despejado, además de caliente. Se espera que la máxima sea de 38 grados y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora del sur-sureste máximo. Por la noche se puede esperar la mínima de 24 grados, que el cielo continúe completamente despejado y ráfagas de viento que, aunque podrían aumentar, no podrían pasar de los 35 kilómetros por hora del sur-sureste. Ya en estos momentos nos encontramos 84% de humedad, de ráfagas de viento que van a 11 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 29 grados. Centígrados. Mañana continúa con temperaturas altas, aunque no tanto, se ha visto que se espera un ligero descenso de temperatura, así que aún así hay que estar con mucha precaución. Recuerda, hay que hidratarnos constantemente, aunque no tengamos sed, y por supuesto utilizar protección solar en cara y en cuerpo y renovarla cada 3 horas.
Martes y miércoles se puede esperar que la máxima quede en 36 grados, que la mínima se mantenga en los 24 y ráfagas de viento que también se pueden mantener en los 15 kilómetros por hora. Mientras que para este próximo jueves, viernes y el sábado, la máxima puede variar entre los 34 y los 37 grados y la mínima entre los 23 y los 25 grados centígrados con ráfagas de viento que se pueden mantener en los 20 kilómetros por hora sin presentar actividad de lluvia hasta estos momentos. Esta información también la podrá volver a consultar en nuestra página de Facebook, programa Super Channel 12, así como nuestra página de internet www.superchannel12.com. Mi nombre es Janet Magadán, agradezco mucho su tiempo y atención y lo invito a que siga en sintonía porque tenemos mucha más información. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. 5 minutos ya para las 7 de la mañana. Hemos llegado al final de este espacio informativo. Como cada mañana, le agradecemos el favor de su atención y lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana. Quédese con Red 12, los hechos a detalle ya con Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Janet Magadán, Paloma Vega, Ángel Robles Estrada y todos quienes detrás de cámaras bajo la producción de Daniel Macías hacen posible una emisión más de Telezócalo Matutino. Le decimos gracias, disfrute y aproveche su lunes. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó.